¿Qué hay? Soy Darío Hueta y este es el nuevo videoblog de esta semana. Antes de empezar, me gustaría comentarte lo que ocurrió la semana pasada. Fueron muchas cosas y me gustaría que las supieras. Primero, dar las gracias a Paulino Gil y a Luis de Matos por invitarme a ver su espectáculo Caos, que está de maravilla y como sé y me consta que ha tenido mucho éxito y que han llenado prácticamente todos los días, sé que en un futuro van a tener fechas disponibles para volver a hacerlo. Si te lo perdiste, estate atento porque seguro que vuelve. Y desde aquí, un abrazo a Luis y a Paulina. También tuvimos la semana pasada la conferencia de Woody Aragón. La conferencia fue estupenda, la magia que él sabe hacer, perfecta, bien ejecutada, bien explicada, bien, todo perfecto, todo perfecto. Vais a ver unas imágenes que lo pasamos genial y que si tienes oportunidad de verlo en tu asociación de magia, pues que te pases y saludes a Woody y disfrutes con él de la buena magia que hace. Y por último también te quiero recomendar, porque la vi hace un par de días, la película Focus. ¿Por qué recomiendo esta película? Muy sencillo, no es nada del otro mundo, no es ninguna maravilla, no le van a dar ningún Oscar, vale, pero está muy entretenida y sobre todo utiliza conceptos muy buenos que podemos aprovechar los magos. Además, está asesorada, la película está asesorada por Apollo Robbins, un experto en el pickpocket, en lo que es el robo de objetos a las personas sin que ellas se enteren. Por eso y por esa curiosidad, creo que a los magos no, os puede gustar mucho, yo la he visto y me ha gustado, y si te gusta el cine, pues que la disfrutes. Y ahora sí, empezamos con el video. Es que ya tenemos listos los Mortal Kombat, ya han llegado, ya están listos para enviar. A partir de esta misma semana, mañana pasado, empezarán a salir para todos aquellos que lo tenían reservado. Y posteriormente, pues en el Congreso de Almusafes, todo aquel que lo tenga pedido, pues lo podrá recoger allí. Mortal Kombat. Por otra parte, un clásico de la magia, como es esto. Esto todos lo conocemos, o la mayoría de nosotros. Un pato que adivina las cartas. Pero Woody Aragón nos dio una lección de cómo utilizarlo en una rutina estupenda. Si no sabes cómo utilizarlo todavía o no sabes cómo sacarle partido, te puedes hacer con las notas de conferencia de Woody Aragón, en la que viene explicado muchos de sus mejores juegos y la rutina completa para hacer con el pato. Y por último, porque había gente que lo estaba esperando y estaban agotadas, las cajas de producción, bueno, las cajas de producción no, las cajas del contrabandista de Arsène Lupin. Esta maravilla de cajas, para el que no sepa el efecto, un objeto prestado como un anillo desaparece y aparece en el interior de la séptima caja, que están una dentro de otra. Podéis ver una demo. Pero esta maravilla de caja ya están disponibles otra vez porque se habían agotado. Bueno, pues esta semana hay muchísima magia que puedes ir a ver. Ya sé que no te va a dar tiempo a todo, pero bueno, yo de ti me lo apuntaba y iría a todo lo que pudieras. Por lo pronto, Peter Pardo estará en Microteatre el día 8 a las 8 de la tarde. Un show de magia, humor, diversión, para que te lo pases estupendamente. También se celebra la octava edición del Festival de Magia en Villarreal, nada pero así, del 9 al 12 de abril, con la participación de grandes magos, por ejemplo estará Manuel Galán, Yunque, entre otros, que serán una maravilla. Por otra parte, en la ciudad de Castellón se celebra el 20º Festival de Magia, en el Teatro del Raval. Magos de la ciudad estarán haciendo allí una gala estupenda y si la puedes ver, pues tampoco te la debes de perder, no sé, ves a donde puedas. También, te anticipo, vamos a celebrar el 2º Festival de Magia en Altea en octubre. ¿Por qué te lo digo ya? Muy sencillo. Porque estaremos el 2, 3 y 4 de octubre. Ese fin de semana va a ser estupendo.
para que lo pasemos en la familia, con la magia, con la piscina, con la playa, con la diversión, lo mucho mejor que lo pasamos el año pasado. Y solo te lo digo para que te vayas apuntando esas fechas y no las comprometas con nada. Segundo festival de magia en Altea. Ya iremos informando sobre esto. Y para terminar sobre los eventos, bueno, pues se celebra uno de los más importantes de España, el Encuentro Internacional de Magos de Almusafes. Los mejores magos del mundo, las mejores tiendas del mundo, magia en paz, magia en la calle, vamos, el pueblo lleno de magia y todo el mundo que ha asistido alguna vez sabe que aquello es fabuloso, estupendo y maravilloso. Te voy a pedir que si te acercas por allí, hombre, pues como no te puedo ver desde aquí, pues que te acerques, me saludes, que nos tomemos algo y que por lo menos compartamos unas pequeñas magias. Por último, un consejo. Muchas veces veo que los magos, cuando van a ver actuar a otro mago, se ponen a hacer magia al público. Como son magos, les gusta hacer magia, correcto, pero no es algo que esté bien. Te voy a pedir que si tú vas a ver a un mago y va a realizar la actuación un mago, pues no te pongas a hacer magia a nadie, porque en ese momento el protagonista es el que va a actuar, no eres tú. Entonces, muchas veces veo, sobre todo, eso le pasa a los magos más nobles, que quieren demostrar sus habilidades y sus juegos a la gente de alrededor, pero no es el momento. Posiblemente, cuando ya haya terminado todo, posiblemente se pueda hacer algún juego, pues yo también soy mago, pues a mí también me gusta la magia, sea alguna cosita, me parece estupendo. Pero no creo que se deba hacer antes de que empiece el espectáculo. Tú no sabes lo que el mago va a hacer, no sabes si va a coincidir en algo, no sabes si puedes estar interfiriendo en algo en el espectáculo. Por eso, mi consejo es que si vas a ver a un mago, lo más importante es que antes del show no le hagas magia a ninguno de los asistentes. Después ya, un poco lo que tú veas. Esto ha sido todo, espero que te haya gustado y siéntete con libertad para escribir, para dar tu comentario, para decirme lo que te parece, para suscribirte al Facebook, al Twitter, a todo, ¿eh? Y entonces estamos en contacto y cualquier cosa pues me podéis escribir. Yo intentaré contestar a todo el que pueda. Muchas gracias, un saludo, nos vemos.